El significado de las palabras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo y este es el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Empezamos con la palabra vasallo, con B chica, V y doble L. Les cuento. Vasallo es un adjetivo que dice la RAE, significa sujeto al rey o a algún señor con vínculo de vasallaje. En la Edad Media, vasallo era feudatario. Y además, en su tercera sección, nos dice la RAE, vasallo es persona que reconoce a otra por superior o tiene dependencia de ella. Entonces, ¿qué significa vasallaje? Vasallaje es vínculo de dependencia y fidelidad que una persona tenía respecto de otra, contraído mediante ceremonias especiales, como besar la mano, el vasallo al que iba a ser su señor. En otra acepción, vasallaje es rendimiento o reconocimiento con dependencia a cualquier otro o de una cosa a otra. Vasallaje también es tributo pagado por el vasallo a su señor. Entonces, ¿qué significa la palabra plebeyo? Con B larga y con Y. Plebeyo es perteneciente o relativo a la plebe. Plebeyo también es dicho de una persona que no es noble ni hidalga. Plebeyo, dice la RAE, en la antigua Roma, que pertenecía a la plebe. En su cuarta acepción, plebeyo es vasto, ordinario, masificado. Entonces, ¿qué significa plebe? Plebe es clase social más baja. Plebe también es en antigua Roma clase social que carecía de los privilegios de los patricios. Además, plebe, en el pasado, clase social común, fuera de los nobles, eclesiásticos y militares. Entonces, ¿qué significa la palabra pueblerino? Pueblerino es natural o habitante de un pueblo. Pueblerino también es perteneciente o relativo a un pueblo. Pueblerino además es propio o característico de la persona pueblerina. En términos peyorativos, que es cuanto más se usa esta palabra, es dicho de una persona poco refinada en sus modales o en sus gustos o carente de amplitud de ideas o puntos de vista. Entonces, ¿qué significa la palabra provinciano o provinciana? Dice la RAE, natural o habitante de una provincia, en contraposición al de la capital. Provinciano también es perteneciente o relativo a una provincia o a sus habitantes. Provinciano también, dice la RAE, es excesivamente apegado a la mentalidad o a las costumbres de su provincia. Esto es en sentido despectivo. Y también, en términos coloquiales, provinciano es poco elegante o refinado. Entonces, ahora, ¿qué significa la palabra lumpen? Lumpen, dice la RAE, es lumpen proletariado. Y en un ratito les digo qué significa. También lumpen es persona que forma parte de lumpen o perteneciente o relativo a lumpen o propio de lumpen. Pero entonces, ¿qué significa lumpen proletariado? Es sector social más bajo del proletariado, desprovisto de conciencia de clase. Entonces, ¿qué es proletario? Perteneciente o relativo a la clase obrera. Proletario también es en la sociedad industrial, trabajador que no posee medios de producción y que obtiene su salario de la venta del propio trabajo. Proletario también es dicho una persona que no tenía otra posesión más que su prole. Entonces, ¿qué significa prole? Prole es linaje, hijos o descendencia de alguien. Prole además es, en términos coloquiales, conjunto numeroso de personas que tienen algún tipo de relación entre sí. Este fue el significado de las palabras aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Deje sus comentarios y comparte este video si le gustó. Chao. El significado de las palabras.